Bueno, ahora sí, pescadores, segunda jornada de pesca acá en Laguna La Picasa, segundo día de relevamiento. Estábamos armando las cañas, recién tiramos, bueno, ya Marcelo sacó la primer captura. Hoy un día totalmente distinto al de ayer. Ayer teníamos un viento bastante, por momentos fue moderado, de 20, 18, 20, 22 kilómetros. Hoy pinta totalmente distinto, mucho más tranquilo, el agua más serenita, un vientito de 5, 6 kilómetros están dando, así que bueno, vamos a ver cómo nos trata hoy la mágica Laguna La Picasa. Estamos haciendo acá un paneo para que vean la cantidad de embarcaciones que tenemos a nuestro alrededor, realmente muchísima, muchísima gente. Espectacular, Marcelo, muy buen pejerrey, che. Muy buen pejerrey. Muéstrelo, muéstrelo. Bárbaro, espectacular. Seguimos. Ahí que tenía apretado, no me acuerdo más. No. ¿Bueno? Sí, ya firmé. De febules acá. Pescado muy, muy combativo, muy combativo. Está pescando más o menos a 70, 80, 90 centímetros. Tenemos abrazoladas reguladas de esa profundidad porque, bueno, con el tema del frío se ha ido un poquito más abajo el pique, pero realmente unos pescados espectaculares. Seguimos. Bueno, acá vemos Marcelito que viene, parece, con un doblete. Realmente mucho pique, está muy linda la laguna. Ahí viene con el primero. El más interesante, Marce. Sí. Y el otro un pequeñín, a ver. Ah, ese se va al agua. Ese se va al agua. Bueno, espectacular. Seguimos en La Picasa, acá con los servicios de excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini. Bueno, ni alcanzamos a prender la cámara, che. Muy cerquita el pique. Todos pescados muy parejos, che. Todos pescados muy parejos. Pescado parejo, sigue la buena pesca. Laguna casi planchada, muy poquito viento, pero el pique permanente, permanente. Seguimos con las capturas de La Picasa. Pescadito está picando abajo, como dijimos hoy, 90 centímetros, un metro, pero mucha cantidad, muy, muy buen pique. Ahí está la distancia, me está montando Marcelo, ahí está la boya, y ahí está el pescado, ¿eh? Casi un metro de profundidad. Vamos con un doblete, Marcelito. Mirá, qué pescado. Uno acá. Vamos a meterlo adentro rápido. Ya levantamos el otro y mostramos. Mirá, espera, Mostrá acá arriba. Y ahora levanto, el otro para que lo vean. Mirá, mirá qué doblete. Espectacular, espectacular. Así está la Laguna La Picasa en estos momentos, muchachos. Mucho, mucho pique. Y vean el agua cómo está. Totalmente planchada y sigue picando, sigue picando. Así que para recomendar La Picasa con los servicios de Hernán Fiorentini y su staff de guía, Ezequiel Bacheto, Cachete Ansaldi y Perico Barrio Nuevo. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini. Un aporto.
acá porque soy medio... Qué pena, qué pena. Para dos giret. Bueno, amigos pescadores, mirá, lo que nos da Laguna La Picasa también a la salida de la jornada de pesca, espectaculares. Choricito, bondiola, matambre, sándwich acá con el amigo, ¿cómo se llama, amigo? Ulises Escudero, sí. Perfecto, un servicio más que brinda acá el pesquero para todos los pescadores que llegan al lugar y quieren degustar algún sándwich, alguna bondiolita, sí, ¿no es cierto? Tenés bondiolita, tenés matambre, como estás viendo, tenés chori, también hay tapa, pero los domingos siempre es... como por ahí la gente viene, sale, tiene su comida, le vamos poniendo, le agregamos. A medida que va. Le vamos variando. Perfecto, Le variamos. Así que bueno, espectacular. Aparte estamos degustando unos choris, están sensacionales. Sí, dale, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y acá estamos con Marcelito, compartimos la salida de pesca, degustando un rico chori, Marcelo, espectacular. Ahora compartiendo el chori. Muy bien, muy espectacular. Bueno. Buena jornada muy de pesca, bueno. Un hermoso día. Hermoso día y buena pesca aparte. Bárbaro. Bueno, pescadores, hemos finalizado la jornada acá en Laguna La Picasa. Dos días de relevamiento, hicimos dos salidas espectaculares las dos, realmente fascinante. Ayer con un viento moderadito. Hoy con laguna planchada, bueno, los resultados están a la vista. Mucho pescado, buen tamaño, buena calidad. Así que es una invitación para que todos los amantes de los flechas de plata se den una vueltita acá por el sur de Santa Fe, que conozcan este gigante santafesino, realmente es un mar de agua. Disfruten de una buena jornada de pesca. Y bueno, por supuesto, ofreciendo los servicios del guía Hernán Fiorentini, con su staff de guías, Ezequiel Bacheto, Cachete Ansaldi y Perico Barrio Nuevo. En Facebook lo encontrás como Excursiones de Pesca Embarcado o también como Guillermo Hernán Fiorentini. Así que bueno, la invitación está hecha. Laguna La Zoraida, sur de Santa Fe. Nos vemos la próxima.